Muy buenos días. Hoy es 15 de mayo y celebramos la fiesta del maestro, el día del maestro, del educador, del profesor, del formador, con todos los títulos, nombres con que muy cariñosamente queremos reconocerlos y llamarlos. Y como obispo de la diócesis de la Dorada Guaduas, quiero también, en nombre de toda la Iglesia, de nuestra Iglesia, expresarles en este día mi gratitud, mi felicitación, mi reconocimiento y mis oraciones, nuestras oraciones, para que Jesús, el buen Maestro, siga acompañando esa tarea tan bonita que Él y la humanidad les confía. Tengo en el fondo la imagen que nos recuerda lo que ha inspirado esta fiesta. En algún pasaje del Evangelio de Mateo y en Marcos, un joven se acercó a Jesús y le hizo una pregunta muy bonita. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la plenitud de la vida? Ahí está la clave de todo el proceso educativo y de toda la necesidad de cada ser humano. ¿Qué necesito? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me forma? ¿Quién me prepara para la vida? Ustedes, queridos maestros, tienen esa vocación y esa misión. La Iglesia siempre ha reconocido el valor de los educadores y, de hecho, la Iglesia se presenta como madre y maestra. Así la llamó el Papa San Juan XXIII cuando escribió una hermosa carta sobre esa dimensión de la Iglesia. La Iglesia ha sido pionera en la educación, esa es como parte de su tarea y de su misión. Las primeras universidades del mundo surgieron por iniciativa de la Iglesia. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la historia se formaron en las instituciones que tuvieron su origen en la Iglesia, y la Iglesia ha acompañado siempre esa tarea, esa misión. A ella muchas veces se le encomendó y se le ha confiado esa responsabilidad porque es parte de la misión que el buen maestro le ha dejado. De manera pues que hoy hacemos ese reconocimiento a todos los educadores. El Concilio Vaticano II tuvo un mensaje para ustedes, queridos educadores. Un saludo especial para ustedes, los buscadores de la verdad, a ustedes, los hombres y mujeres de pensamiento y de la ciencia, los exploradores del hombre, del universo y de la historia, a ustedes, los peregrinos en marcha hacia la luz. Qué bonito elogio hacen los padres del Concilio, de todos los educadores, los profesores, los hombres que a través de la formación y la ciencia quieren crear un mundo mejor. Por eso hoy los valoramos, los reconocemos, aún en estas circunstancias en las que hoy se ven desafiados a cumplir su tarea y su vocación y misión, enseñando a nuestros niños y jóvenes a través de todos estos medios modernos, a través de la virtualidad, pero sin renunciar nunca a esa tarea. Entonces, los felicitamos en este día y deseamos y pedimos que su dedicación, su entrega, sea bien recompensada, valorada, respetada y querida por todos nosotros. Todos nos hemos formado gracias a muchos maestros y maestras. En primer lugar, nuestros propios padres, que fueron los primeros educadores de nosotros en el hogar. Y luego, en ese segundo hogar, la escuela, el colegio, la universidad, la institución que me ha formado y me ha preparado para la vida, para ser un buen ciudadano y un buen cristiano. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes y el buen maestro les dé su Espíritu Santo para que puedan seguir cumpliendo con tanto amor y dedicación la tarea confiada por Él. Y yo les doy con mucho cariño mi bendición en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, queridos maestros.